El pastor y la sirena. Esta historia tiene lugar en el viejo continente de Europa, en el país de Croacia, concretamente en Makarska, situado en una bahía con forma de herradura entre las montañas de Biokovo y el mar Adriático. En las majestuosas montañas donde la tierra se funde con el mar, todos los días bajaba un joven pastor. Cada día desempeñaba sus labores con dedicación y entusiasmo, hasta que inesperadamente escuchó a lo lejos una dulce voz. Era tan hipnotizante y angelical que, movido por la curiosidad por conocer a la autora de tan preciosa melodía, se dispuso a seguir el origen de aquella voz. Buscando y dirigiéndose a las aguas cristalinas del mar, miraba a todos lados. Por fin, dio con la dueña de aquella voz que lo había seducido. Se trataba nada más y nada menos que de una bella joven sirena. Esta estaba sentada sobre una roca, tocando sus dorados y sedosos cabellos con sus delicadas manos. Cuando la vio, cayó rendido por su hermosura, pues tenía un rostro candoroso, lleno de ternura y bondad. Al percatarse de la presencia del joven, ella lo vio y de manera similar le llamó la atención. Y entonces le dijo: «Pastor, ven al agua a nadar conmigo un poquito, y si tú quieres, puedo llevarte a mi palacio de esmeralda y coral y serás feliz». El pastor, desde lo alto, le respondió: «No, ven tú a mis montañas acariciadas por el sol y blanqueadas por la nieve». La sirena tenía miedo ir a ese mundo desconocido. Por más que el joven le llamaba la atención, tenía miedo a dejar el mar, donde ella se sentía muy bien y a gusto, por lo que nuevamente replicó: «Pastor, ven al mar cálido conmigo, nademos juntos, verás lo hermoso de la inmensidad y por el vaivén de las olas podrás dejarte llevar, verás sin fin de peces saltar y plantas marinas». «Insisto, sirena, ven mejor tú aquí arriba, a la cima de la montaña. Admirarás junto a mí la primavera, verás las flores abrirse, escucharás el canto de las aves, verás la inmensidad de los árboles, mirarás a las coloridas mariposas volar, sentirás las caricias de las hojas de los árboles y juntos escucharemos la canción del viento». Pese a que dieron sus puntos de vista, ninguno cedió. Pero el pastor estaba muy triste, allá en la cumbre del monte, y la sirena igualmente triste en las profundidades del mar. Y las cabritas se dolían de la tristeza del pastor, y las algas, los corales y los caballitos de mar lloraban por su princesa sirena. Un día, el pastor ya no pudo resistir la separación y bajó hasta el mar. La sirena, que no podía con su pena, salió del mar y como pudo se arrastró hasta el pie de la montaña. Fue entonces que vio a su amado pastor corriendo y gritando: «¡Bienvenida, mi reina del mar!». La sirena, llena de emoción, también gritó: «¡Bienvenido, mi rey de la montaña! He venido a quedarme contigo». Al estar juntos, compartieron un abrazo muy fuerte y seguido de eso, un tierno beso de amor que sellaría su unión. Desde ese día, los dos construyeron sobre las rocas su casa con caracolas, conchas y corales y la adornaron con algas floridas. El amor, la perseverancia y la adaptación de esas dos hermosas y buenas criaturas fue bendecida, y pronto esa tierra se convirtió en la más apacible
hermosa y fértil de todas las tierras que había en ese lugar. Si la historia te ha gustado, puedes regalarme un me gusta o cualquier reacción. Les recuerdo que el libro de cuentos electrónico o ebook El Regalo de la Sirena ya está disponible en todas las tiendas de Amazon y Hotmart. Les dejo los links de compra en la descripción del video. Y también estaré preparando un tutorial para enseñarles a comprar en caso de que no sepan. Y así puedan disfrutar de esta tierna y maravillosa historia entre una sirena y un niño. Si eres nuevo en el canal, te doy la más cordial bienvenida. Recuerda que puedes suscribirte para recibir más historias sobre sirenas y leyendas del mundo. Asimismo, te invito a compartir esta historia en todas tus redes sociales. Y eso es todo, mis queridos suscriptores. Yo soy Maquita, su narradora favorita. Nos vemos en una próxima historia.